contento, porque bueno, después de tanto laburo y tanto esfuerzo, uno sabe lo que es el cine independiente para que llegara a esto. Nos había pasado con Corralón, esta es nuestra segunda película en la zona oeste, y bueno, muy contento porque la podemos traer acá a Nine, al Joyce de Moreno. Vamos a estar a partir de este jueves, el estreno. Tenemos 15 y 30 horas, 18 horas y 20 horas. Felices para que la gente de acá del oeste pueda ir a verla. Es una gran película, una película de terror, producida por Eusebio Neguera, bajo la dirección de mi hermano, y bueno, con grandes actores, Malena Sánchez, Luciano Cáceres, Diego Cremonesi, y después un actor local de Rodríguez, Fernando Pérez, y bueno, y estoy yo, si no, no la hacemos la película, es así. Bueno, es una película que se rodó también con muchísimo esfuerzo, pero también acompañamiento del Estado, que no es muy usual, sobre todo en el conurbano. No, obvio, tuvimos el apoyo del municipio de General Rodríguez, que fue genial. Mauro, la verdad que nos abrió las puertas de allá, se armó como un polo audiovisual allá y nos permiten filmar a puertas abiertas, y ellos se encargan siempre de cerrar las calles, de darnos locaciones, el tema catering. Bueno, eso es una ayuda muy grande para el cine, entonces bueno, decidimos trabajarlo para ese lado. Bueno, contanos, sin ahondar demasiado, sin espolear la película, ¿de qué trata El Desarmadero? Bueno, El Desarmadero es terror psicológico, tiene un poquito unos matices es una historia de amor, de odio, de amistad, es toda una mezcla ahí que junta Eduardo para esta película. Viene un poquito de Bruno, que es Luciano Cáceres, un artista plástico que decide dejar de pintar luego de una tragedia que tiene su familia, parte de su familia. Entonces el tipo termina enloquecido en un manicomio, en neuropsiquiátrico, y bueno, también tiene esa parte, ¿no? Hablando del neuropsiquiátrico, de la cabeza, de la gente, ¿no? Que a veces dispara para distintos lados. Bueno, esta dispara para una historia que es genial. Ayer tuvimos el estreno, la premiere en el Guamón, en Capital, y fue tremenda, la gente quedó flayada. No se van a arrepentir, es un cine que tienen que estar preparado, sentarse en la butaca, no van a comer muchos pochoclos, porque la verdad, pero es un cine digno de ver. ¿Cuánto dura la película? La película dura 1 hora 20. Y bueno, no parás. Tenemos la suerte de tener, fuimos a varios festivales, entonces ahí nos dimos cuenta de cómo funcionaba la película. Tenemos ya en varios festivales, tenemos 9 premios ganados. Eduardo tiene 2 premios como director, tenemos un premio como producción, Luciano sacó mejor actor, Clara Kovacic, que es una de las actrices, sacó mejor actriz, mejor fotografía, mejor música. La música la hace un pinto que no tiene nada que ver con nosotros, pero muy, muy gracioso. Y tenemos también la suerte de tener un tema de Ciro y los persas, Morela, que hicimos el videoclip de hace poco. Así que también es un conjunto de artistas que decidimos hacer esta película. Pablo, vos sabés que no pregunté nunca, ni a vos, ni a Eduardo, ni a Luciano, ¿de quién es el guión? El guión este es de Eduardo, 100% de Eduardo. Eduardo generalmente es una máquina de hacer guiones. Él piensa un guión, lo escribe y nos los tira a nosotros, que somos el motor junto con él, con Luciano, Eduardo y yo de Eusebia, y decidimos elegir una peli. En este caso elegimos El Desarmadero, que fue una peli que la hicimos cuando se abrió la pandemia, que eso también fue como fuerte, ¿no? Con esas ganas de filmar, y el resultado está que es una gran película. A ver, aquellos que tuvimos la suerte de ya haber visto El Desarmadero, porque hubo una van premiere también en General Rodríguez al aire libre con muchísima convocatoria, hay algunos puntos de contacto con Corralón. Total, hay como unos matices de Corralón, hay como una unión. Bueno, esa era la idea también, ¿no? Porque se trata de jugar un poquito con la ficción. Entonces, hay como la gente que vio Corralón y dice, ah, mira, esto tiene algo que, bueno, todo tiene que ver con todo. Así que, sí, es parte de nuestro cine eso. ¿Qué tiene en carpeta Eusebia en la Higuera? Bueno, estamos con un proyecto, 2 proyectos. Estamos cerrando en post también 2 pelis, El Nene Revancha, un guión de Gonzalo Di María y dirección de él,
y tenemos La Educación de los Cerdos, también un guión de Pablo Buca, que la filmamos totalmente en Bolívar, eso también está bueno, nos abre puerta para ir a filmar otros lados, y la dirección de Eduardo. Así que tenemos esas dos en post, que van a salir en poco tiempo, y tenemos ahí, que no queremos quemar, una peli en vista para empezar a filmar, así que bueno. Por último entonces, El Desarmadero, vendeme las proyecciones. El Desarmadero. Arrancamos este jueves, Joyce de Moreno, está en el Showcast y en los Espacio Inca y también en el Gumón, para el que quiera ir, a partir de este jueves. Yo paso los horarios de Moreno, que son los que ya tenemos confirmado, es 15 y 30 horas, 18 horas y 20 horas. El viernes vamos a estar con Eduardo y algunos actores presentando la película a las 20 horas, así que el que quiere ir a las 20 horas y hablar un poquito sobre la peli, vamos a estar nosotros, así que vengan, es importante que vengan la primera semana para que la película siga en pie. Hicimos mucho esfuerzo para que esté en un cine comercial, vendría a ser, ¿no? Siendo una película independiente, que esté en un cine comercial es mucho esfuerzo, pero la trajimos más que nada para que la gente de Moreno y la gente del oeste la pueda ver. A ver, y te agrego una pregunta porque es fundamental lo que dijiste, sí, con respecto a la importancia de que estén en la primera semana. ¿Por qué? Bueno, porque al tener uno hace, cada cine hace un arqueo de la cantidad de gente, y si bueno, llegamos a meter, no sé, 500 personas el fin de semana, nos dan la posibilidad de que volvamos a estar la otra semana, y así. Fue el efecto dominó con Corralón. Gracias al público estuvimos un mes en cartel, que fue una locura. Bueno, ojalá que podamos estar, aunque sea dos semanas, en cartel con El Desarmadero. Así que los invitamos a todos.